Hoy vamos a dar inicio con un pues nuevo video en un nuevo set de grabación, porque el otro tuve que utilizarlo para guardar figuras porque ya estamos completos. Tuve que acondicionar este nuevo lugar, pero bueno, ese no es el tema. El tema que nos hay hoy es este Paz Vizsla de Mandalorian en esta versión deluxe. Y lo que tiene de versión deluxe es que trae la cara de Jon Favreau, el productor que nos trajo el Mandalorian junto con Dave Filoni. Pero pues este es una, pues, algo padre que hacen acerca de él, que nos muestran que él realmente interpretó a Paz Vizsla. Y pues miren, es una buena figura. La verdad es que pues esta figura ya no la tienen repetida en varias formas. Salió pues muy común en Star Wars, en la primera línea, y ahora nos lo traen en esta. También va a salir, o salió, en la versión del cartón vintage, de que es tipo de este tipo, pero con la moneda, con el dinerito de Star Wars. Y pues esta versión de él es su cara, ¿no? Obviamente esta no la vamos a sacar porque pues no es necesario. Lo tenemos muy bien situada esta figura, pero nada más les quiero mostrar la calidad del rostro. La verdad es que es muy buena comparada con él, sí se parecen mucho. Y pues la verdad es que este lo encontré en Sears. Se me hizo un poco elevado el costo, pero la verdad es que sí lo quería tener porque compré la versión de Dave Filoni. Salió en 1419. Y tengo la de Dave Filoni y tengo, pues ya viene en camino la de George Lucas, y pues pienso ponerlos a los tres juntos. Entonces por esa razón fue por la que la compré, porque realmente la figura de Paz Vizsla pues la tenemos mucho, ¿no? O sea, sí ha habido en grandes cantidades y a veces ha sido hasta rematada, ¿no? Pero pues no me quería perder esta versión. Se la recomiendo si quieren completar pues a los tres que están produciendo en Mandalorian, las tres personas que están interviniendo en Mandalorian, las tres principales. Y pero si no, tampoco, pues realmente es un repack solo con la cabeza de Jon Favreau. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Van a ser cortos. Por la parte de atrás no tiene nada. Abriéndola sí, sí tiene la, pues la, el arte de Filoni con su armadura. Y aquí pues viene el que él estuvo en el Mandalorian y toda esa parte que les comento, ¿no? Bueno, pues regálenme un like, suscríbanse, a mí me ayudan muchísimo. Y pues seguimos con estos unboxings del canal. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Adiós.